Bueno, buen día. ¿Cómo están? ¿Hicieron por ahí la tarea o no? Bueno, como ya habíamos comentado, las clases están, los temas son algo cortos. Bueno, ahora sí que el programa es algo corto, son pocas unidades. Vamos a tratar de alcanzar a ver la mayor parte como quiera. Hay mucho de qué hablar sobre estas materias, ¿verdad? Pero sí, más que nada enfocarnos un poquito a lo que viene siendo la actualidad. Entonces, en el caso de la solarimetría, pues ya vimos por ahí que son el aprovechamiento de lo que viene siendo la luz, la energía solar, lo que viene siendo luz, calor, rayos que vienen del sol. Entonces, eso lo podemos transformar en una energía que al final la convertimos en una energía mecánica, para nuestro beneficio. Entonces, lo que vamos a ver ahorita por ahí es algo sobre la cogeneración de energía. ¿Cómo vamos a poder nosotros como usuarios, como aprovechar nosotros que podemos generar nuestra energía? Entonces, como su nombre lo indica, la cogeneración es algo en conjunto, la generación de la energía en conjunto. Lo más viable que nosotros podemos generar es la energía eléctrica. Igual, el servicio que nosotros tenemos a nivel nacional, por medio de la CFE, está dentro de la ley que podamos hacer una cogeneración de energía. Y podemos hacerlo a través de la energía fotovoltaica, que es la más sencilla, a través de la energía eólica, que es un poquito más complicado, o otro tipo de energía, la motriz, por turbinas, etcétera. Podemos implementar muchas cosas, pero ahora sí que la energía fotovoltaica es una de las más cómodas para poder cogenerar. Y actualmente se ha reducido bastante el costo de las fotoceldas solares. Antes era inalcanzable para cualquier usuario, nada más la gente que tenía mucha lana podía invertir en este tipo de energía y ahorrar, por supuesto, ¿verdad? En pagar esta energía. Actualmente, pues, no digamos que para las personas de escasos recursos sea viable, porque sí es complicado invertir en esto, pero las personas que generan un recurso más o menos pudieran hacer una inversión de este tipo. Considero ahorita en la actualidad, si los números no son a lo mejor no muy correctos, pero con 100 mil pesos podemos abastecer una casa normal con energía eléctrica.
pero hablamos de cogeneración. ¿Cuál es la diferencia en cogeneración con fotoceldas solares y generación de con fotoceldas solares? Bueno, la cogeneración, nosotros no consumimos lo que generamos. Simplemente vamos a hacer una generación más que vamos a meter a la red eléctrica. Entonces, lo que nosotros generamos pasa por un medidor que tiene la doble función. Te va a medir lo que tú generas y lo que tú consumes. Entonces, esos medidores de luz o de electricidad, tienes que hacer tu contrato con CFE, cambiar tu forma de hacer las cosas y te van a instalar este tipo de medidor. Ese tipo de medidor te va a servir para ver cuánto tú estás generando de electricidad y cuánto estás consumiendo. Aquí el trato es el siguiente. Lo que tú consumes se le va a restar a lo que tú generas. Entonces, si tú estás generando, prácticamente tú generas el 80% de tu consumo. Entonces, pues, si a nosotros nos llegaba, vamos a decir, un costo al aire, un recibo mensual, vamos a decir lo que es mensual, de 1,000 pesos mensuales de electricidad. Entonces, ¿cuánto voy a pagar yo mes con mes con una cogeneración? Bueno, entonces depende mucho también de la cantidad de electricidad que yo quiera generar, pero podemos hablar que con ese costo de inversión aproximadamente tú pudieras ahorrarte el 80% de tu consumo. Entonces, yo voy a estar pagando 200 pesos. ¿Sí? Es una cuestión de que yo mi inversión la voy a recuperar en menos de 5 años. ¿Sí? Entonces, prácticamente, a lo mejor ese dinero pues, no lo voy a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me lo voy a gastar en otra cosa, pero si sí te estás ahorrando esos 800 pesos mensuales, incluso puede ser, si tu recibo es de 3,000 pesos, pues el 80% de tu consumo, pues sí, va a ser considerable, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son bastante importante saberlas, ¿verdad? Hablábamos de la diferencia entre generar y cogenerar. Bueno, la generación con celdas fotovoltaicas ya no dependeríamos de CFE para tener electricidad en nuestra casa. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que tener un banco de baterías, ¿sí? El banco de baterías, como toda batería, igual si tú tienes un coche y tienes una batería de coche, tiene una durabilidad, tiene tantas recargas. Las baterías recargables duran cierto tiempo, hasta cierta época. Entonces, ese banco de baterías, dependiendo de la carga que tú tengas en tu casa, es la cantidad de baterías que tú vas a necesitar. Hay que estarla renovando cada cierto tiempo. Hay baterías que te duran 1 año, hay baterías que te duran 3 años, 5 años, depende de la cantidad de tiempo que tú las estés consumiendo o usando, pues es la durabilidad también de la batería y están programadas también para cierto tiempo. Entonces, ahí sí vamos a tener que estar renovando cada cierto tiempo nuestro banco de baterías y pues es un costo bastante elevado, ¿verdad? Entonces, es importante con la cogeneración, nosotros hacemos una inversión,
como les digo, un precio al aire. Invertimos 100 mil pesos, vienen lo que son las celdas solares, los convertidores, tus conexiones y tu cogeneración. ¿Y qué va a pasar? Bueno, eso yo lo voy a meter a mi red eléctrica o a la red eléctrica nacional, y esa generación se me va a descontar de lo que yo esté consumiendo. Entonces, automáticamente yo voy a seguir teniendo el servicio de CFE, y por supuesto, el CFE nunca va a perder. O sea, hay que estarle pagando algo. Nunca vamos a generar más de lo que consumimos. Eso es de siempre, ¿verdad? No nos va a pagar a nosotros por la generación, sino vamos a nada más a, si nosotros generamos más de lo que consumimos, pues ese dinero, esa generación o esa electricidad, pues se la gana CFE. O sea, nosotros sí tenemos que estar pagando una cuota, por lo que ustedes quieran, por mantenimiento a la red eléctrica, renta de la red, lo que ustedes quieran manejarlo de alguna manera, CFE lo manipula de esa forma. En sus contratos, si ustedes leen bien su contrato, pues va a venir ciertas cláusulas estipuladas que tienen que pagar, tanto, ¿verdad? Y pues el servicio que viene subsidiado y cosas. Bueno, ya con la generación, pues no los van a subsidiar. Entonces, sí es importante ver todo ese tipo de conceptos y cláusulas que emite un contrato de cogeneración, ¿verdad? De hecho, esa es una tarea que les quiero poner a investigar. ¿Cuánto es o cuáles son las condiciones para poder tú cogenerar? Ahorita hay una cosa que me sorprendió. Recientemente, nuestro presidente López Obrador hablaba de dejar de usar las energías alternativas para generar electricidad. Yo estoy de acuerdo de que la mayoría de las compañías que generan este tipo de energía a través de, pues ahora sí, grandes consumos o grandes consorcios, uno de ellos que, pues no sé a quién pertenezca, pero fue el grupo Soriana, el grupo de lo que viene siendo el consorcio que tiene Soriana. Ellos contrataron a por decir, una empresa española. Vamos a hablar, yo trabajé para ellos un tiempo. Se llama Acciona Industrial, que es parte de Vestas, que es una empresa a nivel mundial española. Entonces, ellos instalaron sus campos eólicos, compran los terrenos, a veces nada más los rentan, pero pues dentro de sus instalaciones, dentro de su perímetro de instalación, son grandes extensiones de tierra que tienen que estar usando y no pueden ser utilizadas por otras personas, ¿verdad? Entonces, hay ciertas condiciones. Se puede manejar algunas, por decir, la agricultura, pues no está peleada con la generación, pero sí un poco con la ganadería. No todos los animales se espantan con el sonido de la generación por turbinas eólicas, pero sí hay ciertas condiciones. Entonces, sí es importante por ahí que ustedes conozcan este tipo de cosas, porque a la larga nosotros vamos a dejar de utilizar los hidrocarburos, ¿no? Entonces, no se puede dejar la industria del hidrocarburo de la noche a la mañana, no es posible. ¿Por qué? Porque es mucho de la maquinaria que se utiliza o están
hechas para consumir hidrocarburos, los motores a gasolina, los motores a diésel, las calderas, quemadores grandes, muchos tipos de energía es a través de la quema del hidrocarburo. Y pues esas máquinas producen mucho de los artículos que nosotros consumimos, ¿verdad? O sea, para poder generar una industria de una maquiladora, pues tengo que consumir hidrocarburo, ya sea gas, ya sea petróleo, ya sea gasolina, ya sea cualquier cosa. Aparte de los derivados que se hacen del hidrocarburo, que son los plásticos, las resinas, las pinturas, muchos de todo ese tipo de cosas derivados del petróleo, pues son parte de nuestra vida diaria, de nuestro uso, que no los podemos dejar de la noche a la mañana o sustituir con otras cosas para poder complementar. Entonces, la industria del petróleo sigue siendo muy importante, pero pues ahora sí ese mandato, ese acondicionamiento que está dando nuestro presidente, yo pienso que es precisamente para poder pues que las industrias, pues ahora sí que están ganando y México no está ganando, ¿no? Entonces es como lo que teníamos antes de la expropiación petrolera. La industria viene, explota el área, en este caso las áreas que de grandes corrientes de aire para la industria eólica, y pues ellos ganan y ganan y ganan, y el país se queda sin recurso, ¿verdad? O sea, a lo mejor igual no es un consumo como la extracción de petróleo, porque no es un recurso no renovable, pero al final de cuentas no están pagando lo que deberían de pagar por estar generando esos grandes capitales que están haciendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, algún comentario que quieran hacer sobre esto? Son pocos los que se conectaron hoy. Bueno, son casi los mismos de siempre, ¿verdad? Habíamos tocado un poco el tema de la situación de los requisitos de cuáles se necesitan para la cogeneración y cuáles son cierto listado de requisitos que pide. Y creo que ya había tratado de investigar un poco de eso, que al parecer te piden mínimo de wattaje de generar o algo así, ¿no? No sé, no he checado bien exactamente la lista de los requisitos. Sí, miren, para lo que viene siendo la generación de, o así, de voltaje, está regulada, ¿verdad? O sea, nosotros, como toda red de flujo, para nosotros poder meternos al flujo de la red, ya sea eléctrica, de agua, de gas, o sea, debemos entrar en las mismas condiciones que está la red. Entonces, nosotros tenemos que tener una capacidad de generación que se va a estar introduciendo a la red con ciertas condiciones o ciertas pues ahora sí, características, ¿no? de generación. Entonces, aquí nada más es la cantidad. Voy a generar más, voy a generar menos, pero ahora sí que vamos a hablar la calidad, o sea,
es debe ser, voy a meter a la red una generación de una corriente de tantos amperes y tanta voltaje. O sea, eso es la calidad de la energía. ¿Cuánta lo voy a meter? ¿Cuánta potencia? ¿Cuántos kilowatts hora voy a generar? Es la diferencia. Simplemente nada más es el tiempo que me voy a tardar en generar más o menos potencia de consumo, ¿no? Pero sí, como dices, hay un pliego de requisitos que tienes que cumplir. Tienes que estar de acuerdo con un montón de cosas. Y pues por supuesto, o sea, como cualquier contrato, tienes tanto derechos como obligaciones, ¿verdad? Entonces, por ahí debe haber información. También quiero que investiguen en ese aspecto, en revistas, en noticias recientes, qué es lo que está pasando con la cogeneración en México, o sea, actualmente. O sea, qué empresas están trabajando. Como les decía, industria eólica, yo trabajé para ellos a finales del 18, a principios del 19. Simplemente el armado del campo eólico es lo que se hace aquí en México. O sea, no hay más, ¿cómo les diré? No hay que los ingenieros mexicanos vayan a hacer modificaciones o que vayan a trabajar en ciertas áreas especializadas. Simplemente las partes vienen desde España, se transportan en barco o en avión, llegan a México, se transportan por carretera y se arman en México. Lo único que se hace aquí es la conexión de esas partes del campo eólico. Entonces se levantan las torres con grúas, se arman pieza por pieza, son varios tramos de torre, el motor, el rotor, las aspas, las palas que le llaman ellos, lo que viene siendo el generador o la turbina generadora de electricidad por medio de del movimiento del aire y la conexión a una subestación eléctrica. Entonces, todas esas ahora sí que se arman unos circuitos de varios generadores que están conectados para llegar a una subestación eléctrica. Entonces, se arman una serie de circuitos, podemos hablar de 10, 15 aerogeneradores que están conectados entre sí para colectar la corriente que se genera y se mete a una subestación que hace la transformación. Entonces, toda esa cogeneración también se mete a la red eléctrica de CFE. Entonces, al final de cuentas, como les decía yo, del grupo Soriana, que compró o contrató a esta empresa para que les generara electricidad, pues tiene ciertos descuentos. Sí, Norma, por ahí levantabas la mano. Adelante, Norma. Ah, ya. Respecto a eso de la cogeneración, yo hace poquito investigué porque pues yo soy de Veracruz y pues también me había tocado una exposición similar y yo tenía entendido que en ciertas partes de Veracruz
te multan si tú intentas, como de que, por ejemplo, colocar paneles solares en tu casa, no te lo permiten. Y de hecho, en el municipio donde yo vivo, no permiten ninguna energía alterna. Pues se supone que aquí en México todavía está permitido, a lo mejor igual alguna ley estatal que manejen por ahí, pero sí, prácticamente, o sea, si tú vas a generar tu propia electricidad, pues no tienen por qué multarte, derivado que tú vas a comprar tus aparatos, ¿verdad? Es como si yo calentara el agua con el sol, simplemente. O sea, no voy a comprar gas para calentar el agua, simplemente la caliento con el sol y no estoy consumiendo gas que me vende, pues, las gaseras, ¿verdad? O sea, o hacer un tipo de calentador especial. Pero en fin, o sea, a lo mejor puede ser cierto lo que comentas, ¿verdad? De que no hay algún tipo de especificación donde tú no puedes generar electricidad. Ahora, se supone que CFE está facultado para poder hacerte un contrato de cogeneración. O sea, tú compras tus celdas solares y tus convertidores, y bajo supervisión de CFE, porque también tiene que ser bajo supervisión de ellos, se instala, o sea, lo va a instalar un eléctrico y se instala, y bajo supervisión de ellos te van a instalar ellos el medidor. Entonces, de esa manera es como se estaba generando ese tipo de cosas. Y precisamente lo que está hablando nuestro presidente, de que va a haber multas o va a haber, vamos a dejar de consumir estas energías alternativas para consumir más hidrocarburo. Pues por un lado, la industria del petróleo, pues siempre es la que ha mantenido a México. Simplemente, pues yo me imagino que quiere reactivar la economía a través de ese tipo de cuestiones, pero no podemos dejar de lado las energías alternativas. Si las dejamos de lado, lo que va a pasar es que va a llegar el momento en que no vamos a poder ser sustentables en cuestión de extracción de petróleo, que se ha dado ya el caso, que nos costaba más sacar el petróleo que venderlo. Entonces realmente no era una forma práctica de hacer las cosas, ¿no? Entonces, realmente no sé si esté bien asesorado nuestro presidente de cómo se manejan las cosas. La corrupción siempre, siempre nos ha hundido, se puede decir de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando hubo ese gran auge, que estaba más de $100 el barril y nos costaba $20, pues le estábamos sacando muchísimo dinero. ¿Y pues dónde quedó ese dinero? Pues en las manos de alguien, ¿verdad? Que se avivó y dijo, no, pues yo aquí soy, y se quedó con esa lana, ¿no? Entonces, nuestro sistema tributario, pues está también muy corrompido. Muchas gentes nos no nos no pagan los impuestos que deberían, evaden impuestos, y pues los que más la llevamos son los que la clase trabajadora, ¿no? La clase que el día a día le echamos las ganas para poder sacarle para pa la comida, para el sustento de nuestra familia, ¿no? Bueno, por ahí ya nos quedan 10 minutos de clase. Les quería poner una presentación, pero se los voy a subir ahí al Classroom. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para verlo de solarimetría. Ahorita
Les mando la otra invitación de biomasa y seguimos platicando de ese aspecto, ¿no? Que pues es otra energía alternativa. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieran hacer en estos últimos 10 minutitos? Yo nada más quería complementar lo que dijo la compañera Norma. Es que también no es exactamente situación de que haya a lo mejor unas leyes estatales o demás, como tocó el tema. Es más situación de corrupción, porque y en esa zona de Veracruz y todo eso, creo que era más porque ese sector de CFE estaba siendo pagado por ciertas compañías, creo, que no les convenía monetariamente que la gente empezara a invertir en celdas solares y todo ese tipo de cosas. Y por eso, a nivel tipo mafia, CFE se estaba prestando para hacer ese tipo de cosas, inventando ciertas multas o algo por el estilo. Puede ser también por ese lado, ¿verdad? No, eso fue lo que estuve checando yo también, porque yo quería ver también eso, decir, no, pues cuánto cuesta así también poner uno en la casa y demás. Y fácilmente en internet, cuando ves sobre el tema aquí en México, te aparecen estos tipos de temas, de que CFE te inventa cosas para dejarte lana y todo eso, y o no, simplemente ponerte trabas para que no lo hagas. Y por eso mucha gente dice, no, y ahí no se mete en eso. Y por eso ha fallado demasiado la integración. Porque aparte de los pocos que tengan cierta capacidad monetaria para empezar poquito a poquito, empezar con esto, dicen, no, acá los poderes aquellos van a buscar una manera de joderme. Pues sí, lamentablemente hay mucha mafia en nuestro país y mucha corrupción, como comentas, y ese es el problema principal, ¿verdad? Nosotros aquí en la frontera norte tenemos empresas que se dedican a la venta de artículos para cogenerar las mismas celdas solares. Incluso hay, como les decía, la generación eólica. ¿Cuál es la diferencia entre generar con fotovoltaica y con energía eólica? Las dos energías son gratuitas, pero al final de cuentas, generar por energía eólica es un motor, o sea, es un motor eléctrico que tiene partes de movimiento y pues tiene que tener cierto mantenimiento cada cierto tiempo, y eso te va a generar pues un costo adicional, ¿verdad? O sea, para tener un motor funcionando, pues tienes que tenerlo al 100% su capacidad. Y como todo motor, pues se desgasta ciertas cosas, que el cableado se tuesta, muchísimos detalles. En cambio, las fotoceldas, mientras, por decir, aquí en la zona, pocas veces ha granizado, ¿verdad? O sea, no es una zona que granice o que caiga el hielo que pudiera llegar a dañar algunas fotoceldas solar. Sin embargo, pues no estamos exentos, ¿verdad? En algunos otros lugares sí hay ese granizo. Entonces, aquí el único detalle es el tiempo de exposición solar. El tiempo de exposición solar que te da la celda fotovoltaica, pues es desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es más o menos el recorrido que hace el sol en un ángulo suficientemente fuerte como para poderte incidir en unas celdas solares.
Y este es el tiempo de generación. La luz lunar o el reflejo de la luz solar en la luna, sí puede llegar a ser captado por las celdas fotovoltaicas, pero al final de cuentas, es muy, muy pequeño el flujo de corriente que genera, ¿no? Bueno, no nos queda mucho tiempo. Ahorita les voy a enviar la invitación para la siguiente clase y les voy a por ahí dejar la tarea y les subo algunos artículos que tengo por ahí de cogeneración y para que investiguen un poquito más sobre ese tema y pues para comentarlo en la siguiente clase, ¿verdad? Igual vemos un poquito lo que viene siendo la unidad siguiente de la materia que viene ahí en su programa para también abarcar un poquito de las dos cosas. Y pues nos vemos en la siguiente clase. ¿Sale? ¿Alguien que quiera comentar algo por último? Un minutito nos queda. Maestro, Dígame. Una pregunta. ¿Tenemos que hacer lo de las celdas fotovoltaicas? Pues de preferencia, si pueden hacerlo, aunque sea algo. Mire, pues en el campus Tampico solo somos cuatro. Ajá. Y quería preguntarle si lo podemos hacer. O sea, nosotros cuatro que somos el campus Tampico, porque nosotros en sí vamos a estamos haciendo el servicio y pues hacerlo de uno, la verdad sí nos va a costar más trabajo. Por eso le quería preguntar si lo podemos hacer por campus y así seríamos cuatro que somos el campus Tampico. Y ya más o menos un compañero que es William ya se encargó más o menos de buscar y ya estábamos viendo precios y cosas así para poderlo hacer. Bueno, no, pues igual pudieran hacer en equipo, pero pues sí tendría que ser un proyecto más elaborado, ¿verdad? O sea, si es algo demasiado sencillo, pues, o sea, de hecho, si es algo muy sencillo, no es muy costoso. No sé si ya lo investigaron cada uno de ustedes, pero no le salen menos de $200 hacerlo. Pero igual, como les digo, o sea, lo pueden hacer en equipo, pero que sea algo que sea poquito más elaborado, ¿no? Para que se repartan gastos y sea un poquito, ahora sí que con más creatividad, con más algo que ustedes digan, no, pues así, sí me gustaría que fuera algo así, ¿no? Ah, bueno, está bien entonces. Gracias. Dale. Bueno, sale. Entonces, termino esta sesión para mandarle la siguiente de la. Más nos vemos ahorita en un minutito. ¿Sale? Bye bye.